cómic underground español. Eso es lo mejor que se te ocurrió hacer. Es lo mejor. Pensabas que la gente iba a dar me gusta o se iba a quedar aquí. Eso es lo que estabas pensando. ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? ¡Me gusta ese cómic! ¡Toma, disparo mortal! Hoy continuamos con este prodigio de hechos históricos científicamente comprobados llamado Pit, un auténtico tratado sobre humanidad, filosofía y psicología en la cual, mediante la metáfora de un alienígena que llega a la Tierra, intentando descubrirse a sí mismo, nos encontramos a nosotros como lectores. Y página doble, espectacular y tremenda página doble, monumental y espectacular página doble. Página doble también. Rompe la cuarta, la quinta y la sexta pared y nos habla con diálogos que tocan nuestra alma. La relación de este alienígena con ese niño, hermano gemelo. Cara de furia en otra página doble. Y otra. No terminan nunca las, ya sabéis. Y vosotros ya sabéis que Pit se escribe con P de página doble. Genera unas dinámicas sumamente afectivas que nos demuestran cómo de alienados nos encontramos en este siglo XXI. Y página, ya sabes, doble. Si lo sabes, lo estás adivinando, página doble. Y otra página doble. Los monstruos no son más que los miedos que nos acechan desde las sombras de nuestro propio subconsciente y la relación con su recién descubierto padre. Lo único que hace es acrecentar esa tensión que podría cortarse con un cuchillo. Estamos hablando de Pit, estamos hablando de auténtica filosofía aplicada para unos lectores despistados como nosotros. ¿Os había dicho que tiene páginas dobles? Como siempre, yo soy Samuel M. Jackson con M de Magneto Mortal y estás en Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, ese lugar al que llegas de repente y sales mucho más herido y con muchos más recuerdos traumáticos de los que pretendías inicialmente. ¡Vamos con Pit! ¡Venga! Pues ya hemos llegado al capítulo 6, sexto episodio, ¿eh? De Pit. Ha sido una odisea, ha sido un camino por el lodo, ha sido, yo diría que una forma de descubrirnos a nosotros mismos. Aquí, como veréis, tenemos el drama espectacular. Tenemos a nuestro héroe. Aunque, bueno, más que nuestro héroe, sería nuestro involuntario héroe, ¿no? Siendo acosado por un tipo verde musculoso que no es Hulk, aunque todos parecen Hulk en este cómic, pero no es el caso. La verdad es que yo no recuerdo cómo hemos llegado aquí. Así que voy a sacar el número 5, que es el que vimos en el vídeo anterior. Vamos a ver muy rápido. Creo recordar que apareció un tipo que era como Blade, pero no era Blade. Una chica que era como alguien, pero no era nadie. Exactamente. Esta especie de Hulk que no es Hulk. Aquí todo el mundo es alguien que no es. Y había una protagonista efectiva, que era esta mujer lobo, que aparecía, ya sabéis, ya he dicho tantas veces página doble, que voy a darle un descanso al término durante unos segundos, que aparecía con este discurso profundo en el cual exponía sus sentimientos más profundos, ¿no? Hablaba de su historia, hablaba de su pasado, hablaba de esa crisis de la Edad Mediana expuesta en dos palabras: te mataré. Ese te mataré, ahí hay mucho más de lo que parece, igual que en estos dientes sanguinolentos. Vale, lo que no recuerdo muy bien es qué pasaba. Sí, vale, empiezo a caer. Tuvimos tremenda pelea llena de acción pero vacía de significado en un callejón. Importante, peleas en callejones, chicos, importante, ¿vale? Nueva York, años 90, hombre lobo, bueno, mujer, perdón, mujer lobo, Pit golpeándose, pegándose, tremendo directo a la mandíbula. Mirad esta postura, ¿eh? Esta postura es... A ver, yo creo que en el vídeo anterior no la analicé demasiado, pero mirad la postura con las manos abiertas ahí como, ¿sabes? Es como me gusta el rock y estoy muy orgulloso de lo que tengo, ¿sabes lo que quiero decir? Es como... Sí. Sí, sí, aquí, a ver, tenemos una mujer lobo, sanguinolenta, tirándose encima del hombre y el hombre está como... Vale, bueno, pelea tremenda, un montón de sangre, aparentemente Pit se ha cargado a la mujer lobo y llegan los randoms y así es como, sí, termina el episodio porque lo pone claramente aquí. Y ahora ya podemos entrar directamente al episodio 6, que es donde ya nos habíamos encontrado una portada que nos decía lo que iba a pasar. Es decir, que los pseudos, no pienso llamarles por su nombre porque de entrada no sé su nombre, estos pseudos arrinconan a Pit, ya sabéis, a este fan del death metal, pero en el fondo filósofo y escritor de historias de enorme profundidad. Nuestra mujer lobo sospechosamente se ha convertido en una mujer con físico tremendamente normativo de los años 90. Además,
Es como que todo se redondea, ¿no? O sea, de repente tenemos, recordemos, en esta especie de falso final, teníamos como al hombre diciendo, oh, nena, ven a mí, ¿no? A ver, es un poco lo que tenemos aquí. Y de repente aquí lo que nos encontramos es a una mujer... aquí, en un callejón, ¿vale? Mujeres, callejones, en el cómic de The Max también se habla bastante del tema. Ya lo veremos, y además la mano sanguinolenta y tal. Básicamente están diciendo, a ver, ¿qué has hecho con esta chica? ¿Qué has hecho con esta chica? ¿Qué tipo de cosas puedes hacer en un callejón? Y Pete está diciendo, la chica me atacó. Vale, sabemos lo que va a pasar. Se miran muy mal, mirad qué cantidad de viñetas, ¿eh? Ojo, estamos hablando de un cómic de The Pete, ¿eh? De Del Keun. Al guión y al dibujo, al guión. Al guión. Mirad, ¿eh? Ya no le apetece dibujar páginas tan enormes, ¿eh? Ahora de repente parece como que ha descubierto la narración y ha decidido que quiere ser técnico. Vale, en todo caso, pues no tengo tiempo para ti, si lo tienes, somos amigos, no somos amigos, me deshago de los randoms, este Hulk que no es Hulk me ataca con un tremendo puñetazo, del que un... aquí está dibujando bastante bien. La tinta la hacía... sí, aquí se nota un montón del Keun, ¿eh? Ya fuera de bromas. Cuando se entinta él o le entintan, es que hay, vamos, es un dibujante completamente diferente. Lógicamente, el rigor de una colección, pues empezaba a hacer mella, ¿no? A pesar de que esta colección salía cuando le daba la gana. Vamos, no salía cada mes ni de coña, pero bueno. A ver, me lo estaba esperando, ¿eh? Me estaba esperando. Este es el momento culminante. Yo este vídeo lo he hecho únicamente por este momento concreto. Vale, observad. Esa mandíbula en primer plano del héroe siendo golpeado por este Hulk siempre me ha llamado mucho la atención, si os fijáis. Venga, ya, me voy a poner un poco científico, ¿vale? Fijaos el ángulo del puñetazo, ¿vale? El puñetazo claramente es de arriba a abajo, hace un giro, ¿verdad? Vale, ¿cómo puede ser que el personaje salga hacia atrás? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Queda muy bien en página, ¿verdad? Pero ¿no sería más lógico que aquí hubiese un gancho? Tal vez con un gancho hacia arriba, el personaje podría saltar hacia atrás. Sin embargo, aquí, en lugar de hundir su cabeza contra el asfalto, que es lo que debería hacer, pues Del Keun ha decidido que prefiere que veamos sus babas en primer plano. Y aquí, pues un par de viñetas que ven cómo el personaje pues recibe. Por otra parte, una tremenda página doble. Bueno, efectivamente es una tremenda página doble y poco que decir, la verdad. Las cadenas se ven mejor que nunca. Nuestro personaje además tiene esa extraña cara, ese extraño gesto de que no se sabe muy bien si es que le gusta que le peguen o qué pasa con él. Es curioso, pero bueno, ahí está. Pues qué queréis, chicos, vivimos para esto, ¿no? Esto justifica el precio del cómic, 350 pesetas, para que os hagáis a la idea, esto es arqueología. Y vale, pues sí, que siguen pegándose callejones, que siempre están llenos de basura, porque ya sabéis que en los cómics Nueva York pues siempre tiene basura y monstruos. La chica, no sabemos qué ha pasado con ella. Si os fijáis, aparece el otro random, el otro John random, la chica que había aparecido en la primera viñeta y está aquí. En fin, no parece que hayan hecho nada con ella. Es como, es una chica, ¿no? En un callejón. Olvídate de ella, vamos a pegarnos con el monstruo gris. Y este tipo de las muñequeras mecánicas, pues nada, que aparece de repente, tiene una conversación totalmente intrascendente. Y aquí les vemos de repente diciendo, ¿cómo puede ser? El monstruo ha desaparecido. Y nos han dicho el clásico truco de que ha cavado el asfalto. Se ha puesto a hacer un agujero, cual topo, cual gigantesco topo anabolizado. Y pues nada, pues que se ha escapado, ha evitado la pelea con el Hulk, que no es Hulk. Bueno, como veréis, otra vez un montón de viñetas. Del Keun aquí, como veréis, pues ha descubierto la economía del lenguaje y nos cuentan historias que no nos interesan a nadie, centradas en que, ya sabéis, este chico se llama Timmy y es algo así como el hermanastro terrestre de Pete. No me interesa la historia nada, la verdad. Se supone que esto genera un ambiente de hospital con mucha tensión y esta es una chica especial que va con un chico que se parece a Blade, que no es Blade, y unos randoms con traje de random de la CIA atacan a los buenos. Y ahora es cuando llega, sin duda alguna, el momento más especial de este cómic. Atención, sabéis lo que va a pasar ahora, ¿verdad? Que lo sabéis. Preparaos, porque ahora viene ese momento en el que... ¡Exacto! Este es el momento en el cual yo me abro una lata de coca y te digo que, bueno, que normalmente en los canales de YouTube se suele dar la chapa a los usuarios o viewers, o como se les llame, con que den me gusta y que se suscriban y todas esas cosas que siempre ayudan a que los canales crezcan exponencialmente, ¿no? Yo os había dicho que quería ser millonario y tener un penthouse en Miami. No, creo que no lo había dicho todavía, ¿no? Pues eso,
Como veréis, esta lata de Coca-Cola está en un ángulo exacto para que no se vea la marca, ya que no recibo pues ni un dólar. Y bueno, me podría poner a seguir filosofando al respecto de los significados ocultos que tiene este cómic de Pete y de lo muy importante que es para mí realmente tener un penthouse en Miami, pero creo que podría ser un tanto redundante, así que lo mejor tal vez sea tomar un trago de coca y continuar con este vídeo, ¿no? Estos randoms, aparentemente de la CIA o de algún tipo de, ya sabéis, departamento misterioso de los United States of America, por la gracia de Dios y estas cosas, se llevan al niño a una nave espacial, bueno, como veréis, un tanto rechoncha. Bien, en todo caso, lo que estamos viendo, como decíamos antes, es aparentemente trama. Sí, que el chico, que nos lo estamos llevando, que naves espaciales, que nos vamos para allá, que eres como Blade, pero no eres Blade. Y tenemos una, ahora sí, mirad qué página doble. Además tenemos una página doble urbana. Esta es una página doble, yo aquí veo reflexión. Yo creo que en el fondo aquí, fijaos, Del Keun, al hacer esta historia de que el personaje se marcha como un topo, además diciendo la superficie de este planeta es blanda, bajo tierra puedo moverme casi tan deprisa como por encima, como diciendo que, ¿sabes?, que soy un topo, básicamente, el hombre topo. Pues, yo veo aquí que hay como una especie como de metáfora de la dificultad de vivir en los centros de las ciudades, ¿no? De la subida de los precios, de la destrucción de las infraestructuras. Yo creo que Del Keun aquí, en realidad, no estaba haciendo una historia de monstruos espaciales, vengativos, con gran capacidad para la violencia, hipersexualizados, ni de mujeres lobo que aparecen en callejones y son usadas y después ignoradas por estos personajes tan derivativos, ¿no? Yo en el fondo lo que veo aquí es una clara crónica de cómo era la vida en aquel final de siglo XX, cómo se intuía que venía una etapa todavía más complicada en la cual los pobres ciudadanos acabarían por no tener nada, ¿no? Y es por eso que al pasar la página, no tengo ni idea de lo que va a aparecer, pero ¡tenemos un grito! Esto es el... Este es el grito. El grito... Joder. Este es el grito desesperado de la furia. Aquí es cuando ya Del Keun como narrador llega al paroxismo. Aquí ha llegado al nivel máximo. Aquí es cuando su angustia... Esto es como el grito de Munch. No sé si conocéis el... No lo conoces, ¿no? Bueno, pues da igual. El grito de Munch no es nada al lado de esto. Esto es un grito que en realidad... Además es que... Fijaos la composición, es que es magistral. Justo donde la boca de Pete se abre con plena furia, aparece un pequeño Pete saltando hacia arriba. Y si lo miras desde lejos, casi parece que el propio personaje está a punto de masticarse a sí mismo. Mirad esos ojos inexpresivos, totalmente rojos. Esas encías perfectamente sanas. Ese grito, no, en primer plano. Ojo, Dificultad de la vida de cara al siglo XXI en las grandes zonas urbanas hiperpobladas, la desesperación del ser humano contemporáneo, la lucha contra la gravedad en este caso, saltando por encima de edificios que deberían ceder debajo de su peso, pero no lo hacen. Y aquí, este personaje, que une mil veces que un se empeñó en decir que no era Hulk, porque ya sabéis que Del Keun dibujó una etapa magnífica en Hulk. Así que este personaje, digamos que tenía ese aire de... Oye, ¿qué pasa? ¿Que te vas de Marvel con Hulk y haces tu propio Hulk? Y Del Keun decía, pues no, tío, esto no es Hulk. Lleva cadenas, es gris, lleva el pelo largo, ¿no lo ves? ¿En qué estás pensando? Y bueno, pues es un tío muy grande que va saltando, ¿vale? No vuela, pero salta. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y tenemos un montón de billetas otra vez. Del Keun vuelve a decidir que quiere narrar historia. En este caso tenemos al Blade que no es Blade. Aparece Pete y le dice, el niño, ¿dónde está? Además, mirad la profundidad del diálogo. El niño, ¿dónde? No nos interesa la historia, no me voy a poner a leerla. Por otro lado, la escena corta y nos encontramos con el Hulk que no es Hulk y con John Random. Ahí está, tiene a Shiro. Se llama Shiro, lo acabo de descubrir ahora porque lo ha dicho este tipo. Va a haber pelea. Va a haber peleas, se van a romper paredes, dientes apretados, puñetazos en primer plano. Y Pete, pues, como veréis, atraviesa el techo del edificio diciendo no hay tiempo para esto. Agarra este gargantúa y atraviesa el techo dejándole inconsciente automáticamente, que es una demostración de cómo de poderosa es la voluntad de un ser humano cuando se encuentra al límite, ¿no? Recordemos, El grito de Munch, el grito de Pete, chicos, recordad. Y aquí tenemos al personaje plenamente concentrado, al tope de potencia, yendo en una nave pilotada por dos randoms. Aquí, como veréis,
agotaron la batería de NPCs que tenían. No hay más randoms en el mundo. Esta nave espacial está bastante mejor dibujada. Fijaos que esta, a ver, esta nave espacial tiene sus líneas rectas. Tiene un rollo un poco más decente. No es como esa nave espacial que hemos visto hace un rato, con sobrepeso. Vamos a volver a mirarla. Mirad esta nave espacial así como... A ver... sospechoso, pero esta nave, bueno, es otra cosa ya. Y bueno, pues eso, que Pete se monta en el espacio y pensándose que esto es una especie de capítulo de Star Wars, los personajes van a ir hacia un destino que desconocen, pero una lucha que están seguros de que acabará produciéndose. Y luego, como lectores, nos quedamos con un palmo de narices y un cliffhanger un tanto anticlimático, pero, como veréis, aquí se anunciaba, en este propio cómic, se anunciaba que se iba a reeditar Lobo, el último zarniano, que es un cómic excelente, del cual yo hice vídeo, y que, en fin, Simon Beasley, chicos, os pongo arriba enlace, regalo auténtico, pero ahí está. Y esta es la última página de este número 6 de Pete, que espero que os haya resultado tan apasionante como a mí. Este es un cómic profundo, este es un cómic experimental, este es un cómic que demuestra todo. No me voy a esforzar más, porque creo que estas imágenes han hablado por sí mismas. Como siempre, si os ha gustado, que sabéis que os ha gustado. Si no os ha gustado, es imposible que no os haya gustado. Si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si se os ocurren otros cómics de los cuales podamos hablar. Si os gusta Pete, si no os gusta Pete, si cualquier cosa que se os ocurra, ponedmelo en comentarios. Yo qué sé, compartid, suscribíos, bla 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 bla. Y continuamos con más vídeos llenos de acción y de personajes gigantescos que últimamente, por algún extraño motivo, se está convirtiendo en un patrón dentro de este canal, ¿eh? Nos vemos próximamente, amigos. Un abrazo.